amo tan mañoso. ¿En qué está la maña? Igual que con las mujeres. Las deja volar, volar, hasta que parezca que se escapan. Y de pronto, caen heridas. Vámonos. Va a ser la hora de que mi mujer salga a misa y quiero verla antes de irme a la hoguera. Tú quédate con el mundo. Por alejarte de tu madre y andar buscando donde no ves. Al paso y que él te mire y que te veas mañana como la chica de la pola y como tantas otras del pueblo. Que bien limpia. Quedará. Dame unos leños para la cocina. Y llévate esos costales. Que ya sabes que a la ama no le gusta verme tirado por patio. Voy a ver a mi sagala que vive en Toledo. Ahí está mi marido. Esa tira es buena. Que de sala no puedo porque me da pena. ¿Dónde vienes? De ningún lado. Del corral. ¿Qué hace allí el ama? Lo de todos los días. Cuidar de todo. Si ansí cuidara de su marido. Tú no tienes que decir nada. Para eso comes en esta casa. Yo no he dicho nada. Y si pasa lo que no debía pasar, no es porque ella no cuida, sino porque el amo es como él. Eusebio, tráeme yodo para curar al ternero. Ya sé que estás impaciente por darle de comer a tu hijo. Pero lo primero es curarlo. La pola. ¡Pola! Entré por el traspatio porque pensé encontrarte aquí. Entra, mujer, entra. Estaba a la muerte. No creí yo que fue tanto. Hazte cargo, con el disgusto que hemos tenido con la chica. Lo que te digo yo es que tan poca vergüenza tienes tú como tu chica. En el pueblo se sabe la verdad de todo. ¿Y qué pueden decir en el pueblo? Que mi chica ha tenido una desgracia. No soy la primera, ni será la última. Si se casa, no hay dice que decir nada. Ya ves tú, las que más hablan, va a venir a caer en lo mismo. Es que tú también te has ido a creer de más de cuatro. Y a eso vengo. A hablar yo también, ya que se sepa de mi boca la verdad de todo. Lo que lama aquí es no verte, ni oírte, ni aquí, ni a ninguna. La desgracia, tío, que Dios no le haya concedido hijos a ella. Y que no se oigan por esta casa risas de niños. Ay, si no fue una santa. Mira, vuélvete a tu casa y no te pongas delante del ama y tu chica menos.
que se case con Francisco. Al cabo hay hombres para todo. Y si el mismo amo va a ser el padrino, pues ya tendrá su buen regalo. No hará más que por otras. No sé cómo el ama lo consiente y no se va a casa de su padre a estar como una reina. ¿Qué le hemos de hacer? Siempre perdices cansan. El mundo es así y así son los hombres. No, si yo de los hombres no digo nada. Que ellos nada tienen que perder por nada. Y vuélvete a tu casa por el camino que has venido. Antonia, el ama quiere verte. ¿A mí? Sí, a ti, niña, que lo te va a comer. No te asustes, hija, que yo voy contigo. ¿A dónde vas tú? A ti no te ha llamado. Tienes por qué llorar. Yo sí que tendría motivos, teniendo como tengo los brazos vacíos. Y sin embargo, no lloro. Dominica, dame el almuerzo que me voy a Lombría. Anda, vete, que ha llegado el año. ¿Fuiste ya a la iglesia? Aún no. Me retrasé un poco. ¿A qué hora te vas a la Umbría? En cuanto almuerce. Ahora mismo. Acompáñame. No puedo. Llegaría tarde a misa. No me gusta almorzar solo. Lo sé. Pero no quiero cortar la novena que estoy haciendo a la Virgen del Niño.
¿Qué hace usted hoy por el pueblo, padre? Vengo a llevarme la María Juana al sotillo. Con eso le dará usted la razón a los que murmuran. Se la daré o no. Pero la María Juana, aunque de distinta madre, es tan hija mía como tú. Y debo velar por ella. Ya sabe usted que yo siempre la he querido como a una hermana. Vaya usted y espéreme. Ahí está Felicia. Te he prohibido que entres donde yo estoy cuando mi mujer está fuera. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero hoy no pude resistir. Vete ahora mismo de aquí. Quise verte a solas. Soy yo quien no quiere verte a solas. Porque me quieres. Eso no es cierto. No lo niegues. Yo sé que me quieres. Que me quieres para ti. Y que si no fuera por Dominica, ya hubiera sucedido lo que todos temen que suceda. Cállate. Yo te quiero, pero no como tú crees. Porque siempre te he mirado como una chiquilla que ha crecido junto a nosotros. ¿Por qué eres tan hija del tío Aniceto como mi mujer? Basta que hayas sabido esto desde que eras niña para respetarte. Nunca te he mirado ni te he dicho nada con segunda intención. ¡Cobarde! ¡María Juana! No quiero que te vayas así. Pero tampoco quiero que sigas pensando en lo que no puede ser ni por ti ni por mí. Dicen los viejos que la sangre sin fuego hierve. Está bien. No te buscaré más. Me casaré con José. Dispón tus cosas para irnos al sotillo cuanto antes. No tengo tiempo que perder. Están dispuestas. María Juana de su boda con José. Tu hermano la quiere para hacerla su mujer. Pero ella no le quiere a él. Se casa por capricho. ¿Por qué es a ti al que quiere? ¿O por qué eres tú el que la quieres para ti? Ya sé que es usted el primero en creer lo que todos hablan y traen y llevan. Bien está que se la lleve usted. Aunque tengo nota de gustarme todas las mujeres, ese hombre para respetar a Dominica aquí, en su casa. Hacerse respetar en la suya, María Juana se casará con José. Si hemos de tener un disgusto, que sea cuanto antes. María Juana no se saldrá con su idea. José no se casará con ella, así tenga yo que andar a golpes con mi hermano. Y después, como él se casara y ella volviera con las mismas, para que mi hermano me mate o tener que matarle. Y que así sería. Discutiendo como siempre. ¿No te ibas a ir temprano a la Hungría? Sí. Quiero ver cómo riego aquellas tierras secas. Quede usted contigo. Seca. Como yo, que no he sido mujer para dar fruto. Para darle un hijo. Bastantes te he regado por el mundo. No me lo recuerde usted, padre. ¿Y qué puede hacer Feliciano si todas andan tras él como lobas? ¿Pero quién anda? ¿Quieres decirme? Cuatro desgraciadas pobretonas que por no morirse de hambre han preferido perder la vergüenza. Si es para estar orgullosa. No siga usted, padre. Usted siempre quiere rebajar a Feliciano. Ahí está la Dacia, la más rica de aquí, que porque Feliciano ya para casarse con ella se casó conmigo, no ha querido casarse con ningún otro y todavía está loca por él.
Usted bien sabe todas las mujeres que lo han querido. Lástima que alguna no haya conseguido llevárselo in eternum. Será para usted, que para mí... ¿Para qué vamos a disgustarnos? Dejemos ese punto. Que yo he venido para llevármela a María Juana de tu casa antes de que le falten fuerzas para despreciarlo. ¿Para despreciarlo? Que no presuma que ha despreciado a nadie. Y está bien que usted se la lleve. No vaya Feliciano a cansarse de tanto desprecio y se olvide de todo. Pero si la que se olvida de todo eres tú. Más de agradecerle que mire lo que tú no miras y que por todo eso consienta en casarse con José. Pues que se case cuanto antes. Bien sé que José la quiere. Y como Feliciano quiere a José como a su propia vida, ya puede ella seguir queriendo a mi marido, que él no podrá ver ya en ella sino a la mujer de su hermano. Y así será. Y ahora que todo está dicho, se quedará usted conmigo unos días, padre. Pensaba volverme ahora mismo. No voy a dejarle ir, que va para mucho tiempo que no lo veo. Que nunca quiere usted venir a esta casa. No digas eso, mujer. Si ahora hasta me alegro que lo de María Juana haya corrido desde el pueblo hasta el Sotillo para hacerlo venir. Me quedaré, pues. Venga usted, despediremos a Feliciano. Pasa por todos porque quiere a su marido. Si le quisiera, no pasaría por nada. Cuando se quiere de verdad, todo ofende. O todo se perdona. Y pensar que un día pudiste haberte casado con él. Tal vez lo hubiese perdonado lo mismo. Entonces te parece bien todo ese enjambre de criaturas sin padre. Eso no. A todas las casas y como si no hubiera pasado nada. No me lo digas. Así es que para él no hay religión, ni moralidad, ni vergüenza. No le des vueltas. Para él no hay más que mujeres. Voy por una madeja de seda blanca. El amo. Bueno, los de Dios. ¿Cómo sigue Francisco? Con esas calenturas que no le dejan. Hoy quiso salir a tomar un poco el sol. Buenos días. Te he traído estos papeles para que te los tomes. Es preciso que estés bien lo antes posible. Ya he concertado con la Pola lo de tu boda con Antonio. Y para callar malas lenguas he decidido ser el padrino y darte una parcela en estas tierras. Como el amo disponga. Así dispongo. Y hasta el día de la boda, nadie una palabra de nada. Como diga el amo. Queda con Dios. Que él la acompañe. Cuida de que los tome. Tres al día. Y de esto ni una palabra a nadie. Está bien. Vas a salir. Voy al pueblo. ¿A qué? Tú lo sabes mejor que yo. A hablar con don Aniceto de tu boda con María Juana. Él también te espera. Y ella. Y Dominica. Ya me doy cuenta de que todo se ha tramado a espaldas mías. Porque todos dicen que te opones a que me case con María Juana. Pero no por lo que todos piensan, por lo que tú mismo has llegado a pensar. Quisiera ver otra razón. Tu felicidad. María Juana no es mujer que vaya a hacerte feliz. Y para ti quiero toda la felicidad del mundo. María Juana es para mí toda la felicidad del mundo. ¿Así estás de ciego por ella? Así. Entonces, sería inútil decirte nada. Cásate con ella como quieres y cuanto antes mejor. Si esa boda ha de ser la felicidad de todos, que sea pronto. Que no voy a ser yo
ni hoy ni nunca lo está. No pensé que hablaras así. Pues piénsalo, y piénsalo para siempre. Perdóname si yo mismo llegué a creer lo que tos. ¿Que la he querido para mí? Sí. Pues ahora ya sabes que no. ¿Qué va hoy el ama a la umbría? Aprovecha que su padre y María Juana van al sotillo. Hace bien que vaya a reunirse con su marido, para que no sigan las malas lenguas. ¿Qué dicen ahora? ¿Quién dice una cosa y quién la otra? ¿Y tú por qué te pones de mal humor cada vez que vas a la umbría? Porque no hace nada más que llegar el ama, y como es tan buena para todos, vengan todos a pedir. Aparte de lo de esos niños regados, y la desvergüenza con que vienen sus madres. Cuando usted disponga, padre. Vámonos ya. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nos han dicho que te vas ahora mismo con tu padre al sotillo y queríamos despedirte. Sí, me voy. Pero a la umbría, con mi marido. Veníamos de la función solemne de San Antonio, al que hemos ido a pedirle que nos ayude. También yo tengo que pedirle mucho al bendito San Antonio. ¿Qué te falta? Marido. ¿No lo tienes ya? Sí, pero este marido mío es de los que se pierden. Y como San Antonio sabe encontrar todo lo perdido. Anda, mujer, dale una de esas medallas que tenemos bendita y una cinta tocada también por el santo. ¿De qué color la quieres? ¿Azul? No, que son celos. Por eso no. De ese mal ya me hubiera muerto. Daban por cierto que esta vez te ibas con tu padre. Eso quisiera, pero no, señora. Cuando me casé fue para vivir juntos toda la vida. Además, ya me he convencido de que son ellas las que le quieren a él. En medio de todo, para mí es una satisfacción. Todas por él. Y él por mí. Usted perdone, pero nosotros nos íbamos. Nosotras sí que nos vamos, que ya les hemos entretenido bastante. No las acompaño porque todavía tengo que cerrar. Adiós, don Aniceto, adiós. Vayan ustedes con Dios. Ya veo que te bastas y te sobras para defender a tu marido, aunque por dentro te hagas pedazos. Ya ves, no les he de dar ese gusto. Anda, vámonos. Límpiate bien esos ojos para que no vea nadie que has llorado. Ya me hacía falta llorar para saber que aún le quiero. Como le quiero. Bueno, hija, vámonos ya. Tan pronto, padre. Yo llegar a buena hora, que ya van acortando los días y el camino tiene ranchos muy malos. Como usted quiere. Irá Pilar o con ustedes. No es menester nadie. Vaya con Dios, padre. Y cuídese mucho. Descuida. Adiós, Feliciano. Hasta pronto. Hasta cuando tú quieras. Adiós, José. Adiós. ¿No vas tú con ellos? No.
Me quedo porque quiero hablar contigo. Tú dirás. Escucha, no quería decirte nada, pero... Ya sé lo que quieres. Que partamos lo que tenemos juntos. ¿No es eso? Sí. Puesto que voy a casarme, todo se hará. Descuida. Pues cuanto antes mejor. Mañana mismo. Por la mañana bien temprano. ¿Te conviene? Sí. Nada de particular. ¿Te habrás convencido de que a tu padre le ha entrado el amor por la marihuana? ¿Para qué se ha puesto de su lado? Para que veas si es verdad lo que te he dicho. Ya lo he visto. Es que yo era tan tonta que creía que porque era mi padre, no había sido un hombre como todos. Todos los hombres son lo mismo. No miran más que su capricho. Y después sucede lo que sucede. Hijos desperdigados. Hermanos sin saber unos de otros, que lo mismo pueden llegar a quererse que aborrecerse y matarse. Más vale que Dios no me haya dado hijos. Eso no lo sientes. ¿Para qué estás siempre llevando cera a la iglesia? Pues mira, si alguna vez los he deseado, ha sido por ti. Por ver si algo te sujetaban los de casa. ¿Los de casa? Como si hubiera otros. Ya que los has tenido, no los reniegues. A ti se te ha metido la cabeza. Mira que empiezo a contar y no acabo. Mira qué eres. Anda, anda. No quiero verte. Almendras y golosinas. Gobecinda, dale los cucuruchos. Esos no son míos. Lo sé. Estos son de tu prima. Y está de la Engracia. A todos se les puso venir en cuanto la vieron. Tomá. Pa' acá uno. Toma. Tú. Mira este. No hay más que mirarlo. Qué cara es esta cara. Entre cientos la conoceré. Anda, llévatelos. Ahora mismo van todos de cabeza. No los asustes. Déjame a esta. Esta sí está lavada. Dame un peine y unas cintas que están en el cajón. Voy a ponerte unos moños. Verás qué guapa vas a estar. Andes así todo el día. ¿Cómo? Triste. Una novia que va a casarse no tiene por qué estar triste. Y menos perder el tiempo cuando tiene la juara a medio hacer. Salí a descansar y a respirar el aire. Vamos a cenar. Thank you.
qué ladran los perros? Alguien viene a caballo. ¿A estas horas? ¿Quién puede ser? No sé. ¡Santiago! Diga, señor amo. Asómate a ver quién llega. Buenas noches, Santiago. Buenas se las de Dios, amo. ¿Reconoces la voz? No, no sé quién pueda ser. Buenas noches, José. Y buena sorpresa la que nos das a estas horas. ¿No me das tú las buenas noches? Sí, José. Usted perdone que haya venido tan tarde, que no es hora de llegar a ningún sitio. Pero como Feliciano y yo llegamos hoy a un acuerdo sobre la repartición de las tierras, no quise esperar un minuto más para venir a ver a María Juana y hablar con usted y fijar la fecha de la boda. Ya sabes que esta es tu casa y que puedes llegar a la hora que gustes. Gracias. Te quedarás con nosotros el tiempo que sea necesario. Y vamos a cenar. Siéntate. ¿Cómo están todos por allá? Bien. ¿Y la Dominica? Ha estado con nosotros todo este tiempo. He pensado que haríamos bien en invitarla a ser la madrina. Pero no quise hacerlo sin antes consultar con María Juana y con usted, por supuesto. Nada me daría más gusto que la Dominica consintiera serlo. ¿Qué dices tú, María Juana? Si ella consiente, por mí es igual. A mí. Tú eres la más traviesa. Sí, 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 fuerte, fuerte, sí, 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 más fuerte. Una aguja y un dedal. Dame vuelta si me comprarás. Una, dos y tres. Ya es hora de irnos si no quieres que nos coja la noche en el camino. Quedémonos esta noche. Fuiste tú la que dispusiste que regresáramos hoy. Sí, ya sé. Pero ahora he cambiado de idea. No comprendo por qué. Porque... no sé. Porque jugaba con los niños y me divertía con ellos. Esa no es una razón. Ya está todo dispuesto. Y como tu padre mandó recado de que regresaría hoy al pueblo, se enfadará si no te encuentra. Que se enfade. Que me esperen alguna vez. Que no he de ser yo siempre la que espera. Está bien. Como quieras. Realmente, no habría por qué quedarse esta noche. Y si ya está todo dispuesto, vámonos ahora mismo. Hasta ahora no me han avisado que estaba usted en casa. Acabamos de llegar. Dominica vendrá enseguida. Vengo a hablar con ella de la boda. Ya le habrá dicho José que hemos hecho la repartición de las tierras. ¿Sí? Lo que me ha dado mucho gusto. ¿A cuál lo suyo? Antes de que siga regalando tierras a diestro y siniestro. Ya va a emprenderla usted conmigo, como siempre. No digo la verdad. Ya sabes que no me mordió la lengua cuando veía el uso que has hecho de las tierras que os dejó vuestra madre. Deje usted ya eso.
que si ahora regalo o no regalo tierras, será de las mías. Allá tú. ¿Y María Juana? Se quedó con José en la tienda viendo una vajilla que les había gustado. ¿Para cuándo han fijado la boda? Para San Roque. Y a propósito, quiero que me ayudes con la dominica para que sea ella la madrina. ¿Ha dicho que no? No ha dicho que no, ni que sí. José quise invitarla y teme que ella se niegue. No veo por qué motivo. Ni yo. Pero algo habrá dicho que José no se atrevió a invitarla y yo le prometí hacerlo. Perdone usted, padre, que lo haya hecho esperar. Pero estaba ocupado en la cocina. Me adelanté a la María Juana y a José para hablar contigo y que lo recibas con otra idea. ¿Con otra idea? Pues no sé cuál tenga, que me la quiera usted cambiar. Dice tu padre que José ha querido invitarte a ser su madrina de boda. Y que no lo ha hecho porque teme que tú te niegues. Eso es cosa de María Juana. No, de la María Juana no es. Ya se pone usted de su parte. No es justo que la culpes. Pues quiero que sepa usted, padre, que nadie está más contenta que yo de que María Juana se case con José. Que sabrá hacerla feliz. Me alegra oírte. Porque puedo decirle ahora a José y a la María Juana, o decirlo tú misma, que serás conmigo la madrina de boda. Y no solo eso, sino para que no quede ninguna duda, oiga usted lo que decía. Haremos una boda rumbosa. Invitaremos a todo el mundo, a los que han hablado y a los que no han hablado. Y habrá vino en abundancia, y música, y bailes. Y María Juana tendrá como alcoba nupcial la alcoba de respeto de esta casa, que lo fue de usted y de mi madre, y luego de Feliciano y mía. Y para comenzar por ahí los preparativos de la boda, voy a abrirla ahora mismo. Y en señal de matrimonio. Y yo la recibo. Y yo la recibo. Y yo para presumir.
baile la madrina con el novio. Venga ese baile. Estoy muy viejo para estas cosas. Que la novia entonces baile con el amo. Y sé por qué lo digo.
María Juana se ha casado con el amo José por despecho, porque el amo Feliciano la ha despreciado. ¡Cállate, Pilar! Y sé más en todavía. El amo Feliciano la ha despreciado precisamente porque la quiere. ¡Cállate ya, Pilar! La quiere, y tú lo sabes como yo, y lo sabe todo el pueblo, y el ama Dominica, y don Aniceto. Por eso se han dado prisa en casarla con el amo José y evitar lo que todavía puede pasar. Si el amo Feliciano no la quisiera, no tendría por qué estar hoy muriéndose de celos, ni me hubiera ordenado tenerle listo el coche para huir a la Umbría en cuantito se acabe la fiesta. Porque no quiere pasar esta noche pared por medio con María Juana, que ya es para otro hombre, aunque ese hombre sea su propio hermano. ¡Cállate, Pilar! Ni una palabra, ni una mentira más. ¡A callar todos! Sal tú, Pilar. No, mejor quédate. Ebrio como estás, irías a arrastrar por las calles la honra de los amos de esta casa. María Juana no se casará con José. Que después, como él se casara y ella volviera con las mismas, es para que mi hermano me mate o tener que matarle. ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? Nada. No tengo nada. Tal vez he bebido un poco más. Todos hemos bebido de más. Solo que a unos les da por la tristeza y a otros por la alegría. Como a María Juana. Mírela usted, padre. Falta poco para que acabe de irse toda esta gente. Ven conmigo. Vaya usted solo. Yo tengo otra cosa que hacer. Ven acá, Pilar. Dijiste que el amo te había ordenado tenerle listo el coche para ir a la Umbría. Verá usted. Contesta, ama. ¿Sí o no? Sí, ama. Di a Gubecinda que me traiga el chal y venga a mi alcoba. ¿Con Feliciano? Él irá después. Si es verdad que esta noche huía de esta casa, que se sepa mañana el motivo. Fue a la Umbría no por huir de María Juana la noche de su boda, sino para dar alcance a su mujer. Ahora veo. No importa que mañana yo misma no sepa por cuál de los dos motivos fue. Piénsalo bien, que todavía es tiempo. Lo tengo bien pensado. Cuando te pregunte por mí, si es que pregunta, dile solamente que me he ido. Y si te pregunta por qué, dile que porque esta noche quiero estar sola. Completamente sola. Comentarios que no quiero oír hablar, ni hablar yo mismo. Cierra todo. Trae luz. Dispón todo lo necesario en la alcoba. Como no la esperaba, ni la cama tengo tendida. Pues tiéndela. Solo que puse las sábanas a remojar.
Pon sábanas nuevas. ¡Vete ya, tío Eva! Si tú no te rías de ese modo. ¿Qué tiene mi risa, padre? Un poco destemplado para la ocasión. Ahora que estamos solos, quiero que brindes conmigo. No quiero ya beber. ¿Ni por mi felicidad? Por tu felicidad, sí. Que por ella he puesto todo de mi parte desde que eras un muchacho así. Y no quiero que mañana, si no eres feliz, puedas decir que no brindé contigo esta noche. ¡Salud! No sé cómo ha sido esto. Yo sí que lo sé. Que no has querido beber conmigo. Te he manchado sin querer. Vamos ya, María Juana. Que Dios os bendiga, hijos. Vecina. Ordene el amo. Di a Pilar que desenganche, que ya no irá a la Umbría como le había dicho. Que ya no irá usted a la Umbría. No lo he dicho bien claro. Y el amo, ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido que hace más de una hora que no la veo por ningún lado? Es verdad. La última vez que la vi fue allí. ¿Qué? ¿Te has quedado muda? Lo que me extraña es que realmente no me haya quedado con las cosas que hoy he visto. Dime ya dónde está Dominica. Se ha ido. ¿A dónde? ¿A dónde habría de ir? A la Umbría. ¿Y a qué? Para no seguir viendo lo que yo. Para estar sola. Para tener dignidad una vez en la vida. Afuera estas horas. Me sofocaba. Salí a respirar el aire. Por la misma razón vino a buscarte cuando supe que te había ido. Y pensé que podía quedarme solo. También yo sentí que me faltaba el aire que respiro. Porque eso eres tú para mí. No sabría vivir sin ti. Besaste la primera noche que me trajiste a la Umbría. Lo recuerdo. Esa noche me prometí quererte como eres y para toda la vida. ¿Y me quieres aún? Mira si te querré, que cuando pienso que tiene que llegar el día que Dios nos lleve, no hago más que pedirle que sea yo la primera. Ya ves, ni la muerte es de Dios. Me conformo que te lleve.
estabas? Que llego y no te encuentro en casa. Fui a ver unos pañuelos de encaje que vende la viuda de don Felipe. Y como José quería hoy regalarme algo, ¿hace mucho que llegó usted? Sí, hará una media hora, hija. ¿No habrá usted almorzado? Pero si me das un poco de vino... Trae vino del que nos regaló mi hermano. Pues no tengo que decirte más. Que eso he venido. A ponerlo todo en orden. Que las tierras sean de quien deben ser. Y tú no seas tonto. Y cómprale a tu hermano su parte en la Umbría. Eso quisiera. Pero sin que esto le ocasionara un disgusto. Entonces déjame decírselo yo esta misma tarde en cuanto llegue. No sabía que vendría. La Dominica me ha escrito que el Feliciano vendrá trayendo unos carros al molino. ¿Por qué te has quedado tan callado? Me quedé pensando en todo lo que usted me ha dicho. Ahora vuelvo. Si acabas de llegar, ¿a dónde vas? A ver los pañuelos que te dije, porque regresé en cuanto supe que había llegado mi padre y no acabé de verlos. No vayas sola. Que te acompañe Vicenta. Naturalmente. Hasta ahora. Adiós, hija. Escucha, entra tú sola y haz tiempo mirando los pañuelos. Dices que yo te he mandado y luego me compras aquel blanco que me gustó. Y toma, para que te compres tú lo que quieras. Luego te vas a la iglesia y allí me esperas. ¿A dónde voy a ir? Eso niña? No te importa, tú haz lo que yo te digo. ¿Qué haces aquí sola por el olivar? Oí decir que vendrías con los carros y salí a saludarte. ¿Cómo está José? Bien, gracias. ¿Lo haces feliz? No sé. Eres su mujer y tienes que hacerlo feliz. Y serlo tú, que para eso os habéis casado. ¿Por qué quieres tú que los demás tengan lo que tú no tienes? ¿Qué quieres de ti? Que tú tampoco eres feliz. Se me hace tarde para llegar al molino con Oscar. Mañana, cuando llegue Dominica, iremos a veros a vuestra casa. ¿Vas a salir? No. ¿Entonces? Me lo puse para vérmelo. Nada te va tan bien como lo blanco. ¡Abre, Vicenta! Eso voy, niña. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está usted, padre? Bien en lo que cabe. A los recién casados no les pregunto nada. Porque se ve que son muy felices. No sabes cuánto. Y habías de ver el orgullo con que camino por el pueblo cuando llevo a mi mujer al lado. Me lo imagino. Porque todos nos miran. Y a mí me da orgullo el que me envidien los hombres porque soy su marido. Cuánto me alegro que así pienses. Y no tienes que decirme más. Porque yo también sé lo que es ese orgullo. ¿Qué cosas dices, Dominica? ¿Quién puede ser? Pasen ustedes. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos.
habíamos querido venir a visitar a la pareja por no molestar. Pero como hemos visto desde el balcón que vosotros veníais, pues nos dijimos, de uno pasa que vayamos de visita. Porque ¿qué van a decir de nosotras? Que ni siquiera nos ocupamos de ello. Ay, pero qué preciosa está tu casa, María Juana. Aquí la tiene usted, señora. Enséñanosla, que nos morimos por verla. Con mucho gusto, vengan ustedes por aquí. Estoy encantada. Tú, por delante. No pensé que vendría usted a casa de María Juana. ¿Como tú no estabas en el pueblo? No es eso. Es que aquí tiene usted más comodidades y más lujo. Será por lo que yo estoy acostumbrado. Tampoco ellos lo estaban. Y ahora todo les parece poco. Pues así hubiera querido yo verte. ¿Qué más motivos tenías tú que no la María Juana? Ya ves cómo tiene su casa. Así me han querido. Dejemos ese punto. Que yo quisiera tratar contigo otro negocio. ¿Conmigo nada más? Y con Feliciano, con los dos. Que ayer no quiso hablar de esto conmigo. Usted dirá, padre. Pues el asunto es que José quiere que yo subsiga. ¿Y no tienen ellos boca para hablarlo? Que Feliciano les venda su parte en la Umbría. ¿No es eso? Eso mismo. Como la otra mitad es de José y Feliciano no cuida de su parte... Siempre me tiene dicho que no la vende por ningún dinero. ¿Para qué quiere su parte en la Umbría? Más que para que coman cuatro holgazanes. A mí no me cuente usted nada. Dígaselo usted a él. ¿Qué es lo que tiene que decirme a mí? José, danos un poco del vinillo que me diste ayer. Y tú ven conmigo a sentarte ahí. No quiero que riñamos aunque usted no me quiere como yo le quiero. ¿Fue que algo más? No, señor. ¿He sido yo malo para usted alguna vez? Para mí no. No verá usted mucho que Feliciano tiene por gracia emborrachar a todo el que bebe con él. No hay cuidado, lo conozco. ¿Es o no es el vinillo? Es. Pues mañana le mando a usted media roba a casa. Para que usted vea si yo le quiero. Ande usted con... No, déjame estar. Que estos vinos son muy traicioneros. Tóxense de aquí a la cama, abuelo. ¿Por qué no de quererme? Vamos a ver si yo le quiero. No bebas más, hombre. No me hace nada. Bueno, pues... Lo que yo quería hablar contigo... es para ver si puede arreglarse lo que quiere José de la Umbría. Que a los dos os conviene. Que de no ser así... Yo no tendría palabra. Lo he hablado con la Dominica. Sí. ¿Y qué dice? Que lo que tú digas, pero que tú has dicho que no. Cosas de las mujeres. Todas son lo mismo. ¿Te sabe lo que son? No bebas más. Todas son lo mismo. ¿Quiere decir que de tu parte no hay inconveniente? Ninguno. Pero yo no quiero disgustos. Usted lo habla con la Dominica, que usted es su padre. Yo no soy mal abuelo, eso es lo que siento. Y que en mi casa no haya muchachos para llamarle a usted abuelo. ¿Con la mitad de los que andan repartidos? Tampoco es verdad eso. Ande usted con otro. ¡Diosa preciosa! ¿Y cómo te gustan esas cortinas de Malí que tienen la alcoba? ¡Qué monería! Vengan a probar este vino. ¿A mí vinos? No. Sí, muy bueno. ¿Mm? Están muy buenos estos hojaldres. ¿Los has hecho tú? Yo sí, señora. Tome usted otro. En casa no me salen tan finos. ¿Y usted otro vasito? No, Feliciano, que no tiene costumbre y luego la da por llorar. Porque se acuerda de su marido. ¡Es tan dulce! Vengan a sentarse afuera, que está muy fresco. ¿Con qué puedo decirle a José que por ti no hay inconveniente? Por mí... ninguno. ¿A qué? ¿Al asunto de la Umbría? Ya se ve. Has estado bebiendo. Pues no se salen con la suya. Dígale usted a José que no, que no. Te lo ha dicho Feliciano. Lo ve usted como es ella. Entonces, ¿qué digo? ¿Que lo has dicho tú o que lo ha dicho ella? Tú, lo has dicho tú. Bueno, diga usted que ha dicho ella, que lo he dicho yo. Cualquiera sabe a qué atenerse contigo. Pero habría sido capaz de dar tu consentimiento. No te sofoques, mujer. Dices que no, pues no.
darle. ¡Vamos! ¡Acostarla! ¡Ay, me muero! ¡Ay, mi ojo! ¡Uy, se me anda todo! ¡Agarre su tía! ¿Qué le pasa, doña Rosa? Que sea mona. Ahora llorará como una magdalena. Porque se acordará de su marido. Voy a hacerle un poco de té. Y tú hazme el favor de sacar de ahí una taza y el azucarero. Eso de tu tía es de los nervios. No se puede estar sin marido. Eso será. ¿Tú no tienes nervios? Suelta. Cuidado que estás guapa. Suéltame, Aurito. No seas tonta. Déjame que puede vernos Dominica. Ya lo estoy viendo. Ha sido él. Que lo diga que ha sido él. Después ya te has dejado tú. ¿Vas a llorar? ¿Es que vas a decir que yo he tenido la culpa? Anda, que no te vea tu madre llorar. Que va a creerse otra cosa. Eres. Si ha sido por reírme. ¿Cómo es tan vergonzosa? Por reírte. De la pobre que todavía no se ha olvidado de ti. Has estado bebiendo y no sabes lo que haces. Como siempre le veis a uno serio. El día que uno está alegre ya tiene que ser cabello. ¿Serio? ¿Tú? Conmigo. Suelta, suelta que viene gente. Que venga. Que no siempre tengo que ser yo la que llegue cuando estás abrazando a otra. ¿Que nos están viendo? ¿Quién? ¿Yo? Que es como si nadie os viera. Solo venía a regalarte el pañuelo. Eso no. Me lo ha regalado José. Todo me lo ha regalado José. Tómalo. Te gustó y quiero que uses una cosa mía. Sabía que había llegado usted. ¡Antier! ¿Y por qué ha parado usted en casa del José y la María Juan? Se sabe. Teniendo esta casa. ¿Y usted unas cosas? ¿Qué cosas? ¿No está usted baratando la hacienda para darle a los unos lo que le quita usted a los otros? Yo lo que hago es ponerlo todo en orden para el día de mañana. Y el que andará corriendo esas voces será Feliciano. ¿Os interesado? Todos sabemos que no lo es. Buenos días, padre. Buenos telos de Dios, hija. Como no hubiera usted venido por aquí, no era yo la que iba a verle a usted. No tienes que repetírmelo. Ya sé que siempre te ha encelado todo lo de la María Juana. Pues se equivoca usted. Y que ahora te habrás puesto más en contra de ellos porque tengan la intención de redondear su hacienda comprándola a tu marido su parte, como lo hablamos ayer. Pues se equivoca usted otra vez. ¿Qué quieres decir? Que para que no haya diferencias en la familia, si ellos quieren la umbría y yo he dicho que no, pues ahora digo que sí. A ti no hay quien te entienda. Eso no importa. Lo que no comprendo es por qué dices ahora que sí a lo que ayer decías que no. ¿Qué te ha hecho cambiar? La felicidad de todos. Y la mía, padre. La que he vuelto a recuperar. No sabe usted cómo. Pues me alegro saberlo, como me alegra saber lo que me has dicho de la umbría. Supongo que es cosa que habéis decidido tu marido y tú. Lo he decidido yo. ¿Entonces el qué va a decir? Nada. Él dirá lo que yo diga. ¿Qué estás tejiendo? Nunca faltan pobres. Y ahora que viene el invierno... ¿No ha llegado mi padre? Hace rato. Ahí está en la sala con el ama. ¿Cómo estás? Bien, adiós. ¿Ha venido José contigo? Se ha quedado con Feliciano, que salía cuando nosotros llegábamos.
Es inútil que insistas. Y que insista, tío Vicento, que bien se ha puesto de vuestro lado. No quiero hablar más del asunto. No, amigo, no te enfades. Yo digo que no porque Dominique ha dicho que yo digo que no. ¡Vaya! Ya era hora de que llegaran. ¿Por qué está usted tan entusiasmado, abuelo? No me dirá usted que le dura el efecto del minillo de ayer. Al único que puede durarle es a ti. De mí no tiene nada que decir porque estaba alegre. ¿Cómo te pondrías que hasta tu mujer abrazaste? Si no he sabido todo. Ven acá, que la Dominica tiene algo importante que decir. No sé que mi mujer tenga algo tan importante que decir. Pues yo sí. Si es así, dilo ya, mujer. Siempre que no te enfades conmigo. Yo no puedo enfadarme contigo. Pues que le he dicho a mi padre que hagamos cuenta de que no se ha dicho nada. Que la umbría será de María Juana y José. Mañana mismo podéis hacer la obligación. Quisiera saber qué ha hecho cambiar a la Dominique. No me mires a mí, que es lo mismo que yo quisiera preguntar. Nada. No somos todos hermanos. Pues ya tienen lo que querían. ¿No vas a cambiar de idea otra vez? No. Estoy segura que no. Pues mañana temprano nos vamos tú y yo a la umbría. Hablamos con la gente, se mide el grano y se hace el recuento de ganado. Y verás el precio que te conviene. En ese caso iremos también nosotras. No hacéis falta ninguna a las mujeres. Y ya que todo está dicho, daos un abrazo, que quiero verlo. Es la primera vez que me separo de María Juana. La umbría está bien cerca. Si no puedes pasarte sin ella, ve y vuelve todos los días. No hará falta. Si apuramos esto, puede ser cosa de 3 días, que no son muchos para que María Juana esté sola. Sola no estaré. A los corrales. Quiero que tú mismo presencies el recuento. Thank you.
un momento, doctor. Voy a avisar a la ama. Eso mismo quisiera yo saber. Adiós, Dominica. Gracias, doctor. No, no se moleste. Conozco el camino. Acompaña al doctor. Quédate conmigo. ¿Qué ha dicho el doctor? ¿Qué tienes? Dame un chal y un pañuelo para la cabeza. ¿A dónde vas? A la umbría. ¿A estas horas? Sí, a estas horas. ¿Y quién va a ayudarte? Nadie. ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa urgencia? Pasa lo que tenía que pasar. Lo que yo presentía. Lo que más he deseado toda mi vida. No te comprendo. No me des la cara. No comprendes que ya no tengo que envidiar a ninguna mujer del mundo. Por algo le he rogado tanto a la Virgen y le he quemado tanta cera. ¿No me irás a decir? Pero si ya te lo estoy diciendo. Que esta casa ya no estará vacía. Que dentro de unos meses se oirán llantos y risas de niño. Y que tengo que correr a decírselo a mi marido. ¿Pero qué haces ahí? ¿Cómo vos? ¿Y cómo quieres que esté con todo lo que estoy oyendo? Tienes razón, como yo. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! Aunque me digan que estoy loca, en mitad de la plaza me planto y me pongo a bailar yo sola. Y yo contigo. Llora. Ahora sí puedes llorar. Te ofrece algo, niña. Déjame sola.
No te inquietes. No es nada. Fue aquí, en el hombro. Voy a llevarte. Después. Déjame estar así un poco. ¿A qué ibas a la hombría a estas horas? Vi el pañuelo blanco, me cegaron los celos y creí que... Nada tienes que explicar. Es Feliciano el que tiene que decirme dónde iba. Eso ya no importa. Quisiera creerte. Créeme. ¿Me lo juras? Te lo juro. ¿Me lo juras por tu hijo? Te lo juro por mi hijo.